María Fernanda Cabal destapa la fórmula macabra con la que desde el gobierno Petro hará que Colombia no sea un país viable. La senadora manifestó que el gobierno de turno es cómplice de múltiples elementos que están debilitando la democracia del país. La senadora María Fernanda Cabal habló en el espacio de Vicky en Semana sobre su ensayo titulado La democracia en peligro, un texto en el que hace un alarmante análisis sobre la actualidad política y social en Colombia. Durante su exposición, la congresista del Centro Democrático también respondió a la pregunta sobre si el gobierno Petro está rodeado por la corrupción, teniendo en cuenta los múltiples escándalos que lo han salpicado durante sus dos primeros años. Claro que lo rodea, enfatizó Cabal. Para argumentar su punto, apeló a la historia y se remitió al Frente Nacional. Si bien nos dio un periodo de paz de esa matanza bárbara de liberales y conservadores, también nos trajo una repartija burocrática del Estado y una repartija clientelista por parte de los partidos, que terminaba con instituciones que tenían un dueño. Eso se perpetuó en el tiempo a pesar de que llegaban otros partidos a compartir el pastel. Hay una contaminación clientelista del Estado de una magnitud tan grande que es un Estado carterizado. Ahí nace la corrupción, anotó. Ese factor, según advierte la senadora Cabal, deriva en que la ciudadanía prácticamente sale a votar con un fusil en la cabeza. Ese poder narcotraficante que ya entendió que no solo quiere el billete, sino también el poder, termina cooptando o poniendo el alcalde, o quedándose con las secretarías, como pasó en Tuluá. Es un fenómeno muy parecido a la época de los paramilitares, que terminaban controlando las administraciones. Fórmula macabra. La senadora María Fernanda Cabal fue más allá y destapó lo que denominó como una fórmula macabra para que Colombia no sea un país viable. Este gobierno es cómplice, no se escapa. No voy a decir que es exclusivo de este gobierno. Ha existido en la mayoría de los gobiernos. Acá, desde el pacto en la picota de su hermano Juan Fernando Petro visitando cárceles y el alto comisionado que trató de eximir a los negociadores del ELN, señaló Cabal en el espacio de Vicky Semana. Luego subrayó, así estamos, esa fórmula macabra de la dialogadera con criminales, del narcotráfico como financiador, el Estado colombiano dejándose a merced del crimen y la corrupción, van a hacer que Colombia no sea un país viable. En su ensayo, la senadora Cabal también detalló todos los mapas de la guerra, exponiendo la geografía de todos los conflictos en Colombia hoy. Bajo su lectura, la responsabilidad recae sobre el gobierno central al haber permitido una tolerancia expresa en no erradicación, en no darle fortaleza a la fuerza pública para proteger a las comunidades que quieren erradicar y en no darle más capacidad a las instituciones para el control territorial. Para Cabal, uno de los errores fue dejar crecer esta problemática. Nos vendieron basura en el acuerdo de paz de Juan Manuel Santos, comentó. Si desde el Ejecutivo no se tiene una decisión de fortalecer fuerza pública, de fortalecer la presencia de jueces, de proteger comunidades, aquí, tristemente, no vamos a tener país, redondeó la congresista. Necesitan destruir. La senadora María Fernanda Cabal también abordó las pretensiones del presidente Petro con su constituyente, una figura que en campaña prometió no impulsar, pero que ahora tiene en marcha. El caballo de Troya llegó, usó los mecanismos de la democracia, está en el poder y empieza a generar unas propuestas de transformación que destruye lo que hemos construido durante tantas décadas. ¿Por qué necesitan destruir? Necesitan que la gente sea desatendida y se muera. Necesitan que la gente se desplace. Necesitan que la capacidad del poder del narco controle. Es la subversión en el poder, dijo. Creerlo en comunista es como creerlo en psicópata. Juro que no iba a ser. En todos está la movilización de masas, el apelar al poder constituyente. Hay discursos que ya no son subliminales, son explícitos, y en todos termina apelando no solo a la movilización, nos amenazó con estallido social.
Nosotros tenemos en el gobierno una persona que es parte de esta estrategia en la hoja de ruta de la dominación continental comunista y tenemos que saber qué hacemos de este lado, concluyó la senadora Cabal en el espacio de Vicky en Semana.